Fiscalía pidió la apertura de la investigación preparatoria en relación a uno de los implicados, digamos, que es Alarcón. Continúa la investigación en relación a otras presuntas responsabilidades que puede haber, esto no está descartado tampoco, pero sí ya hay sometido a proceso, porque las pruebas, las evidencias que se habían colectado alcanzaban para ello, respecto de Alarcón. Esta investigación que comenzó en el mes de octubre, mediados del mes de octubre, se hizo una audiencia que fue pública en los tribunales de Esquel, donde Alarcón se presentó junto a sus defensores para tomar conocimiento de cuál era el hecho que se le estaba imputando y que pueda comenzar a ejercer su derecho de defensa. Y efectivamente esta investigación estaría venciendo los 6 meses aproximadamente mediados del mes de abril. No obstante eso, la Fiscalía ya a fines del año pasado y ya con el comienzo terminada la feria judicial, empezamos a trabajar sobre lo que sería la acusación pública. Más allá de que la investigación sigue su curso en relación a otras responsabilidades que pudiera haber en relación a estos hechos, respecto de Alarcón, la causa ya está para acusar. Con lo cual, la Fiscalía en los próximos días te podría adelantar que estaría presentando acusación pública. Es decir, la prueba que se ha colectado alcanzaría ya para llevar a juicio por estos hechos, al menos a Alarcón. ¿Qué pasa o cómo coexiste esta causa con las otras que él tiene en trámite en proceso de investigación? ¿Tienen vinculación entre sí o no? No tienen vinculación, simplemente Alarcón está afrontando una serie de causas judiciales en distintas jurisdicciones. De hecho, cuando se hizo la denuncia, esta denuncia en la Fiscalía de Esquel, se remitió desde Jefatura la causa a la jurisdicción de Rawson, entendiendo que podía tener vinculación con aquellas causas que se estaban tramitando allí, y por entender que por una cuestión de celeridad procesal y de mejor tramitación de la causa, era conveniente que tramitaran todas en la misma jurisdicción. No obstante eso, se entendió en la costa, en Trelew y en Rawson, que al ser damnificada en esta causa la municipalidad de Trevelin, correspondía que la causa tramitara en Esquel, con lo cual volvió a esta jurisdicción y es por eso que continúa acá en Esquel. De todos modos, son distintas causas que está afrontando Alarcón y que deberá ir dando respuesta en cada una de ellas. Creo que en la costa ya hay una causa que también está acusada, y en relación, eso se va a ir resolviendo en cada una de las... yo calculo que por el hecho que se está juzgando aquí, entiendo que la que más avanzada está es la que está acá en Esquel. Entonces, en esta causa de la que estamos hablando, ¿es el único imputado hoy? La acusación es en relación con la actuación de Alarcón. Está siendo investigado un hecho. En ese hecho puede haber una persona que sea responsable penalmente o puede haber más personas. En relación al hecho que fue denunciado en Esquel, la única persona por el momento que está imputada es Alarcón. No descarto que haya posibilidades de que haya otros funcionarios públicos o otras personas que puedan haber colaborado, y eso se está investigando, porque de hecho que se presente acusación pública contra Alarcón, porque ya hay pruebas suficientes para entender que es que podría ser llevado a juicio por este hecho, no significa que no se esté investigando otras derivaciones en relación al mismo hecho, pero que puedan traer responsabilidad penal a otras personas que pueden haber colaborado en la actuación de Alarcón. ¿Se entiende? Sí, claro. En principio, no vamos a demorar la situación de Alarcón porque ya hay pruebas suficientes para llevarlo a juicio, y por eso vamos a presentar la acusación en los próximos días, aún antes del vencimiento del plazo de investigación. Pero esto no descarta que la causa continúe en relación a otras personas que pueden haber colaborado en la actuación de Alarcón.